Tashiyo y ni anima yo que ya la minería ni uyo chiñu un ya llegó. Murwan ni mi ala masus nalo y caminería mató un ambao jugalo. Ni que una escuela oya, catano a tu naya en la tuin hasta ni que otra minería. Y carnochi tu yo lotzin, te manda whisky, tu tal te pagnanzin, amo te cahuilisque, calaquisque mineras. Resulta que de pronto, de noche a la mañana, corre, dijeran, la montaña los rumores de que va a llegar unas mineras canadienses a explotar aquí en la región. Los países con suficiente recurso, ¿verdad?, económico, ¿no?, como el caso de Canadá e Inglaterra, que son los que quieren venir a hacer la explotación minera aquí en esta región de la montaña. Sobrevuelos de un helicóptero que anduvo aquí en la región, anduvo una semana bajito, a 30 metros de altura. Fue eso lo que pasó, que alarmó a las comunidades, pues la gente, los pocos que tenían, la gente que tenía información, como era la CRAC, la Chinolan, empezaron a convocar a las comunidades de que tenemos que reunirnos, informarles de qué es lo que estaba realmente pasando. Qué casual que de pronto en noviembre del año pasado vengan unas mineras a abrir o querer abrir sus explotaciones mineras en territorio comunitario indígena tan visible a nivel nacional e internacional. A mí me parece que puede darse una circunstancia doble. Por un lado, las mineras ansiosas de recursos de minerales, en este caso, y por otro lado, el Estado que concede estos permisos porque entran también dentro de un esquema de contrainsurgencia, de contraautonomismo, ¿verdad? Digámoslo claramente, o sea, el Estado ahorita está muy contento de que pues, todas las comunidades estén ocupadas en resistir a las mineras, porque eso permite distraer las fuerzas suficientes y necesarias para la construcción autonómica. Escuchamos que San Luis Acatlán tiene 10 concesiones. Llama poderosamente la atención que en San Luis Acatlán ni siquiera tenemos conocimiento de que estamos insertos en esas concesiones. La instrucción es, en primer lugar, brindar la información a todos los comuneros, a los ejidatarios del estado de Guerrero,
El gobernador ha sido muy contundente en decir que no vamos a hacer nada que los guerrerenses no quieran. La concesión, ¿desde cuándo se ha dado, verdad? Pero no fue a la consulta de nosotros. Nunca hemos tenido esta información. Nunca el gobierno ha dicho, mira, ahí va la comisión para que haga una entrevista o para que les dé esta información porque queremos hacer la explotación. Definitivamente nada. En Guerrero tenemos más de 600 concesiones mineras. De estas 600 concesiones yo podría clasificar solamente 4 proyectos mineros importantes. El más importante que tenemos es el de la mina de Mezcala, que es un proyecto minero que está explotando oro, que es la mina número 1 a nivel nacional. Miren lo que nos espera. Esta es la minería a cielo abierto. No, pues es algo espantoso, yo creo, lo que está pasando acá. Es más, los ojos dan se siente así como un ardor. Hay contaminación por polvo, la gente está expuesta al polvo las 24 horas del día, sobre todo en época seca. Y ese polvo no es un polvo cualquiera, sino es polvo minero, entonces es polvo de una roca muy mineralizada, entonces un polvo que tiene a su interno partículas de metales. Y entonces eso ocasiona muchos problemas, se puede decir, en el cuerpo. Son diferentes enfermedades y eso lo podemos ver aquí en este mismo pueblo, que es Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Y segundo tema es el de la contaminación del agua. Hay muchos, algunos estudios sobre aguas y sedimentos aquí de la zona de Carrizalillo y las primeras encuestas nos dicen que sí hay contaminación en las fuentes de agua. Y eso va a afectar no solamente el río, sino también va a afectar las faldas subterráneas y de ahí los pastos y de ahí la verdura y la comida, la carne, porque los metales se acumulan a lo largo de la cadena alimentaria. Entonces, si el agua tiene un determinado metal, que sea plomo, arsénico, lo que sea, eso se va a pasar al pasto, de ahí se va a pasar a la vaca, a su leche, a su carne, y al final, como nosotros somos los consumidores finales, somos nosotros que lo vamos a acumular. Y esto es lo que está provocando la empresa minera, aquí en, más que nada en nuestro país, para Guerrero, Puebla, Colima, los del lado norte también. Modelo extractivo minero caracterizado por una apropiación de tierras y territorios por parte de las empresas transnacionales, de expulsión, de pobreza, de afectaciones en la salud, al medio ambiente, de territorios devastados totalmente por una minería que depreda. El gobierno, cualquier proyecto que afecta al interés de los pueblos originarios, pues debe ser consultado, ¿verdad? Pero aquí no nos consultaron, no es nuevo, sino que esto se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, que el gobierno solamente decide, ¿verdad? El destino de nosotros,
en el cual nosotros no estamos de acuerdo, el pueblo originario no están de acuerdo. Esto ya es una violación del derecho fundamental que tienen los pueblos y las personas a la información, y esto no ocurre nunca. Los procesos y los proyectos que avanzan sobre los territorios normalmente se producen de espalda a los pueblos, sin información, de forma oscura. ¿Cómo se da esto? Normalmente las actividades de exploración se hacen sin informar a las comunidades. Normalmente se hacen de manera muy quirúrgica, se hace sobrevuelos para poder hacer unas lecturas del territorio, se hacen con colectas de muestras de piedras, de muestras del terreno, muestras geológicas, y una vez que se sabe que hay potencial en el territorio, antes de hacer una presencia mayor en los territorios, se hace una negociación a nivel de los tres niveles de gobierno. O sea, cuando entra un proyecto minero, ya están cuadrados el gobierno local, el gobierno a nivel de Estado y el gobierno federal. Y bueno, si visitamos Mezcala, podemos darnos cuenta de cómo se ha transformado la vida en esa región. Todas las casas son de material, en todas las casas hay unidades o vehículos, hay empleo, y no solamente empleo de manera directa en la mina, sino también en torno a la mina. Una vez que se desarrolla un proyecto grande, pues comienza a haber empleo para los restaurantes, los talleres mecánicos, los talleres electricistas, las farmacias. Se ha detonado una economía importante. Las ofertas de desarrollo que están ofreciendo, pues es una mentira, es una falacia, y lo hemos visto muchas veces como constantemente, no solamente mienten y chantajean, sino que dividen familias, dividen comunidades, y generan una ruptura de la sociedad, de la cultura, rompen el tejido social y rompen también la soberanía alimentaria. Y lo importante es ganancia, lo importante es extraer y extraer los minerales a cualquier costo. Que la presencia de una empresa así grande, una extensión gigantesca, destruye el tejido económico local, sin hablar del tejido social, pero el tejido económico, sobre todo en zonas rurales, donde de hecho la economía principal es agrícola, eso ha sido destruido, porque ya no hay los terrenos que antes eran cultivados, se lo compró o lo alquiló la empresa minera. Entonces, estamos poniendo una economía sobre otra, una economía pero que es al corto plazo sobre una que es más a largo plazo. Sí, es cierto, pues el gobierno nos va a ofrecer trabajo, muchas cosas, pero eso sería un engaño. Pues sí, porque el trabajo se lo va a dar a su gente, a su equipo técnico, a la gente que traiga, pero en realidad el pueblo lo va a hacer a un lado. Entonces, yo creo que sin ser partidario de una teoría de la conspiración, que claro que el Estado va a apoyar a las mineras, pues bueno, lo hace a nivel nacional, lo hace a nivel continental, los estados apoyan a las mineras. Entonces, es claramente pues las instancias del gobierno las que otorgan ese permiso a las empresas. El gobierno federal le está apostando a la minería como el tren que tire de este país para poder enfrentar la crisis económica. Por lo tanto, le está apostando a una economía violadora de derechos fundamentales, cuando menos en el contexto en el que se produce en México. Yo creo que esa es una también de los megaproyectos de mayor impacto, la minería, de mayor impacto en derechos humanos, en agua, en territorio, etcétera. Hay proyectos mineros de extracción de oro que pueden absorber, utilizar de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora. Ese tiene un impacto que es irreversible. Porque las mineras no son solo la explotación de la tierra y de los hombres. Las mineras tienen una larga historia de utilización de grupos paramilitares, de división de comunidades, de utilización de las fuerzas armadas de los países que los acogen
para reprimir a quienes se oponen a ellas. O sea, las mineras son delincuenciales por naturaleza. Es decir, si hay, en general el capitalismo es el gasterismo económico, las mineras son los gásters entre los gásters, son Al Capón, pues. Es decir, mineras y madereras, el que se enfrenta con ellas tiene que enfrentarse al aparato represivo del Estado y ellos mismos crean grupos paramilitares, pagados por ellos. O sea, lo sabemos porque hemos estudiado a las mineras en otros lugares del mundo. Pues aquellos cabrones pues quieren ser más rico, lo que están, ya están ricos y quieren explotar la mina, aquí los cerros donde se encuentra la mina, pues va a dejar feo, pero nosotros no vamos a permitir, en mi caso, yo estoy comentando con mi gente y no quiero que se explote porque ahorita los árboles, pues anteriormente vinieron unos cortadores de madera, pues, y cortaron muchas maderas, ya quedó ral. Aquí el cerro estaba muy tupido por los árboles y ahorita ya ven los árboles, está muy pequeño, ya no hay árboles como antes. Anteriormente aquí hacía mucho frío, pero ahora pues ya se está quedando ralo por tanto cortar las maderas y todo eso, y también el agua se está secando. Y por eso nosotros no queremos que entren los aquellos a explotar la mina. Precisamente por eso abrieron la brecha para que llegara aquí hace 25 años, porque antes era veredas de aquí a Tlapa, pero como querían sacar madera, abrieron una brechita chiquita nada más para sacar y sacar madera. Ya tiene mucho, entonces ya acabaron con las maderas, entonces ahora quieren ir con la mina, pues sacar el oro, la plata, porque ya diagnosticaron, ya saben, les hicieron el estudio y como el gobierno le conviene. Hay quienes dicen que las minas matan a la gente, así lo han expresado. Repito, las minas son empresas sumamente vigiladas. La mina de Yanacocha, en el Perú, es la mina de oro más grande de Sudamérica. En el año 2000, un camión de la minera derramó mercurio, envenenando a más de 1,000 personas. Mi niño se ha ronchado, bota sangre por su nariz, por su boca y se encuentra bien mal. Dicen que no hay mercurio, que no hay contaminación. Y si no hubiera contaminación, ¿por qué estamos enfermos? Mis hijos, uno está malo, señorita, mi primer hijo está malo, con dolor cerebro, mareo, le da y le viene sangre por la nariz, señorita. Pero los señores mineros dicen que no, ellos no están contaminados. Yo por mi parte, yo no estoy de acuerdo con la mina, porque nosotros vivimos cerca y nos va a contaminar. Tenemos muchos árboles de frutales como duraznos, aguacate, granadillas y ciruelas, muchas frutas tenemos y ya con el tiempo va a ser contaminado. Muy cerca de Guatemala, en Honduras, el proceso de lixiviación del cianuro que utiliza la empresa minera está causando serios problemas de salud a la población hondureña. Los niños también sufren estas nuevas enfermedades, que les provoca la caída del pelo y una picazón insoportable. No se ha encontrado tratamiento efectivo y se teme que a mediano plazo podría provocar cáncer. Preferimos que se vaya la empresa y que no nos deje más muertos que vivos, porque pues con lo que está metiendo el cianuro, que ya están los tanques, pues nos platica la doctora que va a ser pues mal para los niños, van a venir deformes los que vienen, que los huesitos ya no crecen y que en la sangre les afecta pues mucho. En Carrizalillo sí, se han ya registrado algunas enfermedades, muchas enfermedades de hecho, sobre todo las típicas enfermedades que son relacionadas con la contaminación minera, que son las enfermedades a la piel, a los ojos, son los dos típicos lamparitas, decimos, ¿no? Que se encienden cuando empieza la contaminación minera. Y también aquí empiezan a denunciarse muchos abortos. Y eso también es algo que en literatura está bien relacionado con la contaminación minera.
corazón de las tinieblas, se llama la concesión. Esa está en tres pedazos la concesión, pero tiene un total entre las tres de 50,000 hectáreas. ¿Qué empresa es? Es una Hochschild y es de capital británico. Los núcleos agrarios afectados son Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro, Iliatenco, Tenamazapa, Tierra Colorada, Tilapa, Catepec y San Miguel del Progreso. Todos estos núcleos agrarios afecta a este corazoncito de tinieblas. Hay otra concesión, son 15,000 hectáreas. ¿Qué empresa la tiene? Una mentada Camsin, que es de capital canadiense. ¿En dónde está? ¿A qué núcleos agrarios va a afectar? Va a afectar a Citlaltepec, a Iliatenco, a Paraje Montero y a Malinaltepec. Hay otra concesión que también está como hecha de muchas concesiones chiquitas, que se llama Lote Goliat. En total se sabe que todas las concesiones que han dado ahí son 55,000 hectáreas aproximadamente, porque son varias concesiones que tiene el mismo empresa. Minería es igual a violación de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, quiero decir, o como los denominamos en México, empiezan a ser violados desde el momento en el cual las empresas deciden explorar un cierto espacio territorial de los pueblos campesinos e indígenas de nuestro país. Que ese es donde Calderón, el presidente Peña Nieto quiere ahora, antes Calderón, ahora Peña Nieto, acabar con la ley agraria porque es elegido, es el último reducto de resistencia legal que le queda a este país para detener todos los megaproyectos. No solamente la minería, sino también el petróleo, el gas, biocombustible, carreteras, infraestructura, todo está en el territorio. Entonces es una disputa por el territorio, es una disputa por las tierras, y esa disputa es campesinos y ejidatarios, indígenas, contra las transnacionales. Con los gobiernos neoliberales, a partir de 1992, toda la industria minera funciona como una maquinaria de despojo, porque las leyes se han adecuado de tal manera que permiten que hagan todo lo que dicen los compañeros. Todas las leyes en sí son una lucha de poder. En esas leyes, al final de cuentas, gana quien tuvo mayores recursos para imponer sus intereses. No porque una ley sea ley significa que sea justa, ni porque una ley sea aprobada significa que es lo mejor. Cuando se aprueba una ley es porque quien tuvo mayores fuerza de poder para incidir en su aprobación ganó. Y esa es la ley minera es eso, es una lucha también de los pueblos con las transnacionales mineras. Quien puede favorecerse con la presión en el Congreso, en los diputados, en la Cámara de Senadores, para presionarlos y aprobar una ley u otra. Entonces los partidos también hacen lo mismo. Los partidos negocian y los partidos también negocian sus propios intereses, de tal forma que es difícil que la sociedad pueda plasmar su voluntad en una ley. Y las mineras, por más permiso que les dé el gobierno y les dé las concesiones, sin la anuencia de la Asamblea Agraria no van a pasar, no pueden pasar legalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya decía hace rato, ustedes tienen las tierras por derecho, ellos tienen un permiso. Thank you.
ejidatarios y comuneros. Nos hemos organizado en reuniones de comuneros y reuniones de ejidatarios para rechazar el proyecto de la explotación de la mina. México, no llores. América, nombra el tiempo de invasores. México, no llores. No han tocado las raíces de tus flores. Te ha quedado el coraje, carne eterna de maíz. Surco a surco ya se siembra una bala y es por ti. Para defender. Nosotros lo hemos comentado. ¿Qué tanto nos puede perjudicar y qué tanto nos puede beneficiar? Creo que beneficio ninguno. Solamente la explotación, pues no. Van a explotar y van a dejar destruido los cerros, las montañas, los pobres animales. No vamos a dejar porque se va a contaminar más. Y como los niños, pues ahorita ya van, esos son los que van a vivir ya con muchos de enfermedad, se van a enfermar, bueno, todo lo que es contaminación lo van a recibir los hijos, pues. La minería nos afecta a todos, estemos donde estemos. No solamente los afectados directos que son desplazados o que se ven físicamente afectados por un proyecto minero dentro de sus tierras o territorios, sino que a nivel nacional y global todos somos afectados por una minería depredadora. Bueno, como mujeres, madres solteras, tenemos derecho de defender nuestras tierras porque no queremos que entre minería, pues, porque ¿dónde vamos a ir? Aquí tenemos agua, aquí se da quelite, se da, y para que entre minería ya no se va a dar las cosas, pues, y nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué futuro le vamos a dar? No, pues. Lo que vemos a la espalda es un líquido vital que para nosotros es algo sagrado. El agua es sagrado, el viento es sagrado, los árboles son sagrados, porque así nos lo transmitieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Pues esto es lo que alimenta la montaña. La montaña es verde, como ustedes la pueden ver, todo el año. La montaña da muchas cosas, muchas toneladas de café. Se da el plátano, ahorita la gente está recogiendo mazorca, calabaza, frijol. Nosotros preferimos sembrar plátano, café para vivir, porque en eso vivimos nosotros. Porque estos cerros, estas montañas, son como dadores de nuestra vida, pues es la madre tierra, ¿no? Es aquí, allá y en todos lados. Y más aún es que muchos de estos cerros, de estas montañas, es donde nace el agua de nuestros ríos, de nuestros arroyos. Que si el agua se acaba, nuestra vida se acaba, ¿verdad? Porque todo empieza con este elemento esencial que es el agua, ¿verdad? Entonces, para lavar, para tomar, para que vivan los animales, para que la montaña esté verde, para que haya aire, oxígeno fresco, limpio, pues es necesaria el agua. Acá arriba están los lugares sagrados de San Miguel del Progreso, de Iliatenco, está el del Bego, Tata Bego. Pues ese es el que nos regala el agua para nosotros. Bueno, es como un dios del agua, ¿no? Ahí arriba en la punta del cerro está. El día 21 del actual llevé a cabo una asamblea general en donde expuse el problema de la minería. Entonces, donde los comuneros acordaron para cero minería, que no pase nadie. Muchas gracias. Y nosotros en ningún momento no estamos de acuerdo para darle permiso sobre la mina. Les decimos que nuestras posturas es de no permitir absolutamente el trabajo canadiense e inglés se lleve a cabo. Nosotros, primeramente, pasarán por encima de nuestros cadáveres si es que así lo estima necesario, compañeros. Rechazo a la minería, firman los vecinos, firman los niños, firman los estudiantes de preparatoria. Como región
de la montaña que no aceptamos a las mineras. ¡No! ¡No! Pues estamos aquí en la región de la montaña, nosotros le llamamos región Montaña Alta. Aquí es el núcleo agrario de San Miguel del Progreso. Es una parte de todo el territorio de los pueblos originarios que el gobierno federal tiene contemplado la reserva de la biosfera y la cuestión de las concesiones mineras, ¿no? Y en este caso, las comunidades han estado utilizando como única herramienta legal para defenderse las asambleas agrarias, en las cuales han levantado sus actas. La mayoría de los núcleos agrarios ya levantaron sus actas y ya las inscribieron en el Registro Agrario Nacional. Hasta el momento son 19 núcleos agrarios que han levantado actas de asamblea en rechazo a la minería. Los recursos naturales, los recursos minerales que tenemos en la montaña, están de acuerdo que la riqueza que tienen nuestras tierras vengan empresas mineras para llevarse esa riqueza. ¿Sí están de acuerdo ustedes? ¡No! Ojalá y esto llegue a los oídos de las instancias de gobierno, que la voluntad del pueblo es un no, pero un no en base a la razón, en base a la conciencia, porque sabemos que estos recursos, ya lo decía el policía, ¿son de quién estos recursos? Del pueblo. Son del pueblo. ¿Y quién va a defender estos recursos? El pueblo. El pueblo. En Asamblea General se acordó que no se le da ningún permiso, ni para exploración, ni para explotación, ni nada. Tenemos que defender fuerte, unido, y pues porque es la vida misma, la existencia misma de nuestro pueblo está en peligro. Y que es urgente detener esta expansión de este modelo extractivo, de detenerlo, pero al mismo tiempo también mostrar alternativas. ¿Qué otras formas de vida podemos ir generando distinto a las promesas de la minería, del desarrollo minero? Hoy tengamos el pleno conocimiento de lo que decidieron los comisarios de bienes comunales. No hay ni un paso atrás, sino que adelante, el repudio total de la explotación de la mina, compañeros.